La profesora Rocío Ojeda Callado, aspirante a la candidatura para la rectoría de la Universidad Veracruzana, aseveró que no es parejo el proceso para la elección del cargo, ya que la actual rectora tiene toda la infraestructura a su disposición. Es un proceso bastante complejo y pareciera ser que no es del todo equitativo, eso es cierto. La razón es la siguiente, quienes estamos contendiendo actualmente y que no tenemos los recursos para trasladarnos de un lugar a otro, tenemos que además respetar nuestros horarios de clase y en los tiempos libres poder movilizarnos. No tenemos todas las facilidades que quien está en estos momentos, porque toda la infraestructura de la universidad está a su disposición. Sin embargo, sí creemos en la disposición que tienen los miembros de la Junta de Gobierno. Es más, estamos muy conscientes que es muy grande la responsabilidad que tienen ellos, toda vez que son garantes de la autonomía de la universidad. Ellos son los que tienen la enorme responsabilidad de no permitir que se privilegie criterios de amistad o criterios políticos que puedan guiar la decisión. Ellos deben atender a lo que diga la comunidad, al plan de trabajo de cada candidato. De igual forma, señaló que las USBI se encuentran en mal estado, principalmente en lo que a clima se refiere, ya que estudiantes y profesores deben de estar en las instalaciones con un calor insoportable, por lo que urge resolver esas necesidades. Con respecto a lo que son las USBI, la gran mayoría está en malas condiciones, ciertamente, salvo la de Jalapa. Las demás tienen necesidades de diferente índole, por ejemplo, el clima. No es posible que estén los estudiantes, que estén los trabajadores en esas situaciones de exceso de calor. Y con respecto a la parte que señalas que no hay un transporte propiamente que facilite, allí vi. Yo insistiría en el diálogo. Debemos, en ese caso, recurrir a empresarios. Siempre hay convenios que se pueden firmar y que puedan facilitar estos transportes. Para Imagen El Golfo, Oscar Reyes.